Hola, mi gente linda, bienvenidas a un nuevo vlog desde Holanda. Hola, gente linda, mame, date. Y bueno, aquí estamos en nuestra habitación. Hoy es el último día, casi que me acabé de levantar. Me tengo que acicalar y recoger todo nuestro reguero que tenemos aquí en esta habitación. Como ustedes pueden ver, miren. No, eso no es la tuya, la vamos a hacer la de papá y mamá. Y entonces, bueno, vamos a recogerlo todo. Ayer no grabé porque, bueno, ustedes saben. Me dije, voy a coger este día para mí sin grabar y sin nada. Y bueno, estuve disfrutando con el niño en la playa y eso. Y no grabé nada de nada. También estuve mirando algunas cositas. Y bueno, eso es lo que estuve haciendo, mirando qué barrio y eso. Ya hoy nos vamos y nos vamos para la casa de los parientes de mi suegra. Y ya veremos si seguimos para la casa o nos quedamos ahí. Ya lo vamos a ver. Ahora voy a terminar de recoger esto aquí rapidito para desayunar. Y bueno, ver qué más hacemos. Si nos vamos rápido o damos una vueltecita más por aquí antes de irnos. Ya veremos. Ustedes saben. Pero pasamos unos días aquí fenomenal. Nos encantó estar aquí. Me encantó, pero hay que volver. Por lo menos a Amsterdam tenemos que volver porque es una ciudad súper grande, muy linda, que hay que ver muchas cosas que tiene y con tiempo. Bueno, mi gente, voy a seguir recogiendo y ya nos vemos dentro de un rato. Bueno, ya finalmente ya nos vamos. Le voy a hacer una tomita de mis últimos minutos aquí en Holanda. Miren, como ustedes pueden ver, en este hotel estábamos nosotros y así se ve este barrio. Todos son, pienso que sean alquileres y hoteles, pensiones, también casas privadas. Miren aquí. Ya nos vamos, así que nos vemos dentro de un rato. Ya veré dónde, si en Alemania, en mi casa o en casa de los parientes de mi suegra. Ya veremos, pero me parece que va a ser allí en casa de los parientes de mi suegra. Así que nos vemos dentro de un ratico. No se me vayan de ahí, que esto sigue. Only miss you when I'm breathing in too deep, yeah. Am I just your little secret? I didn't hear the sirens. I didn't wanna see the warning signs. And now I'm... Hola, mi gente. Hola, mi gente. Aquí estamos en casa de la familia de mi suegra. Nos vamos a quedar esta noche aquí y vamos a comer aquí afuera en el patio. Patio. Miren aquí, carnita rica, rica, rica. ¿Pasa? Y miren aquí a mis hombres. Cosita. ¿Qué estás tomando ahí? No, ¿cerveza? No. Y bueno, aquí estuvimos haciendo una parrillada. Miren, aquí. Y ahora vamos a comer, mi gente linda. ¿Qué les puedo decir? Que estuvimos hoy dando una vueltecita, tenemos este pelo en candela, dando una vueltecita aquí en la ciudad. Pero bueno, no les enseñé porque, bueno, es lo mismo con lo mismo. Nada interesante. Ahora voy a comer aquí. Y ya después veremos qué más hacemos. Hola, mi gente linda, bienvenidas a un nuevo vlog. Hoy es lunes. Como vieron, les dejé unas tomas de mis últimos días o de mis últimas horas en Holanda. Y ya después nos fuimos, bueno, ya llegamos a casa de los parientes de mi suegra. Y al otro día íbamos a ir a otra ciudad, muy cerca de ellos, que es muy bonita. Pero bueno, no pudimos ir porque mucha, mucha agua. Aquí está lloviendo, que es una barbaridad, y decidimos regresarnos el fin de semana. Por lo que fin de semana no grabé nada y bueno, ahora estoy aquí nuevamente con ustedes. Esta semanita la tengo yo todavía de vacaciones, el niño también. Mi esposo sí ya empezó a trabajar. Ahora yo voy a almorzar, bueno, almorzar no, preparar el almuercito para mi esposo, que él está durmiendo porque ayer tuvo ya guardia, él sí que tuvo que empezar rápido a trabajar. Y bueno, ahora está durmiendo y voy a preparar un almuercito
para que él coma algo cuando se levante. También quería ver si podía hacer algo en el baño mío. Ustedes saben, hace unos videos atrás le enseñé que le estamos quitando el papel para ponerle otro. Y bueno, vamos a ver si puedo hacer algo hoy. Ya veremos. En lo que estoy cocinando, pues hago esa cosita en el baño. No se lo voy a enseñar para ver si termino lo más pronto posible. A ver si acabo de pegar finalmente ese papel. Porque ya llevamos mucho tiempo en este dime que te diré. Pero bueno, ustedes saben. Siempre es una cosa detrás de la otra. Son muchas cosas. Ya les digo. La semana que viene empieza el niño también ya en el círculo. Y bueno, yo también en el trabajo. Las picadas que tenía el niño ya están bastante bien. Ya apenas se le nota. Así que la crema me ayudó bastante. Y bueno, ahora voy a ponerme rapidito ya a cocinar porque ya aquí es la una. Hoy por la mañana yo tuve que llevar al niño rápido al médico porque tenía cita hoy con el médico para verlo y eso, ver cómo andaba la cosa. Y ya te digo, y se me había olvidado la cita del médico. Se me había olvidado, pero bueno. Llamé y le dije que se me había olvidado y me puso para un poquito más tarde. Y finalmente estuvimos allí, regresamos casi ahora mismitico. Y ya les digo, me voy a poner a cocinar. Le voy a enseñar más o menos por arribita, no mucho. Para ver si yo termino lo más pronto posible. Como ustedes pueden observar aquí, lo que estoy haciendo es que este filete de puerco lo estoy enrollando aquí en el bacon. Así más o menos. Lo voy a enrollar y así lo voy a cocinar. Con una salsa. Ya les digo. Déjenme ver. Así. Miren. No tengo suficiente bacon. Pero bueno. Yo pienso que así. Es suficiente. Y después ven que sale de aquí. Ustedes saben que yo cocino mucho con estos paqueticos que me ayudan mucho. Y bueno, es bastante práctico. Bueno, mi gente, miren, así me está quedando la carnita. Miren la salsita más rica que tiene. Me gusta. Y ahora voy a probar un poquito a ver cómo va quedando de sazón y de sal para hacer esa carnita. La voy a acompañar con, ¿cómo se llama? Con pasta. Iba a hacer arroz, pero no, voy a hacer pasta. Es más rápido también. Y así eso es lo que vamos a estar almorzando. Este videito seguro lo tengo, voy a poner un poquito la semana que viene o ya veré cuándo, porque bueno, todavía tengo que terminar los videos de Holanda, que no los publiqué en Holanda. Porque dije, bueno, para disfrutar un poquito, porque si me la paso ahí pendiente de estar editando videos y todo eso, pues uno no disfruta mucho. Y entonces dije, como no son muchos videitos, pues voy a empezar a sacarlos a YouTube, a la plataforma, cuando ya esté ya casi, cuando ya esté en Alemania. Y eso es lo que estuve haciendo. Por eso este videito seguro lo van a ver, bueno, un poquito más para adelante. Pero bueno, ya no pienso hacer más videitos hasta que no me actualice. Hasta que no saque este último, ya para estar updated. Y bueno, mi gente, ahora voy a seguir con la cocinadera. Voy a poner la pasta, a probar esto y ver si puedo hacer algo en el bañito. Ustedes se han dado cuenta que desde que tengo cocina nueva, estoy como que cocinando más de la cuenta, ¿eh? Yo así tantas veces seguidas no había cocinado yo. Está un poco raro esto, ¿eh? Dime si ustedes también se han dado cuenta, ¿eh? Una receta detrás de la otra, una comida detrás de la otra. ¿Y esto qué cosa es, caballero? ¡Ay, Dios mío! Esto no me está gustando mucho, esta cocinadera no me está gustando mucho. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ya aquí es de noche. No pude seguir grabándoles porque me compliqué. Tuve que hacer unas cosas aquí en la casa, en lo del baño. Ustedes vieron preparando el almuerzo, comimos, nos fuimos a casa de mi suegra que estaba lloviendo. Ahora acabamos de llegar. Voy ahora a acostar al niño y ya después me voy a bañar y vengo para enseñarles a ustedes un bultico, este bultico que tengo aquí de esta marca muy, muy famosa, bueno, no marca, de esta tienda famosa en internet.
Ya después le hablo un poquito más de eso. Deja eso, mi corazón. Voy ahora a bañarme y a acostar al niño y nos vemos dentro de un ratico. Mi gente linda, ya estoy nuevamente con ustedes. El niño ya está durmiendo, yo me bañé y me cambié de ropa, por supuesto, para antes de despedir este videito, pues mostrarles a ustedes las cositas que yo compré con mi dinero de esta aplicación de Temu, como le quieran llamar. Esta aplicación creo que ha revolucionado el mundo completo, porque hasta aquí en el radio han estado hablando de esta aplicación, de todas las cosas que tienen buen precio, que no duran, las cosas no duran mucho, dicen ellos. Dijeron aquí en el radio que al parecer las cosas no duran mucho, pero a la gente le gusta comprar ahí. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que yo dije, voy a probar también esta aplicación para ver qué tanto tiene. Y bueno, me pedí unas cuantas cositas para probar. Y ya si me gustan las cosas, pues sigo pidiendo. Voy a abrir el paquetico. Lo voy a poner aquí a mi lado. Y bueno, empezamos con lo que a mí me gusta. No sé si ustedes saben, pero soy fanática del pelo. Para mí no hay nada más que... no hay nada mejor que el pelo. Y me pedí este pelito rizado. Miren. Espérense aquí, miren. Este pelito rizado que... ¡wow! Bastante suave. Es de cabello natural y... no, wow. Señores, qué lindo está este cabello. Pero rico, rico, rico. Tenía que haber pedido más. Otro paquete, claro. Porque miren, lo siento muy poquito. Ay, yo creo que me voy a pedir otro paquete. Estas son extensiones de... no sé, no quiero abrirlo. Pero son de clips. Extensiones de clip de cabello rizado. Y ya les digo que me gusta mucho. Déjame buscar rapidito una tijera. Espérense. Bueno, ya estoy aquí. Con la tijerita vamos a abrirlo de todas formas. Y bueno, así son los clips. Miren. ¿Ve? Con su respectiva, como la mallita esta aquí que tiene, este soporte, miren. Me gusta el pelo, ya les digo, es pelo natural y muy suave, me gusta, cantidad. Y me voy a pedir otro, ¿sí? Me voy a pedir otro paquetico, porque ¿por qué me voy a pedir otro paquetico? Para que tener más abundancia. Señores, qué lindo está este cabello. ¿Cuántos son? Déjenme ver. Mira que tengo pelo ahora en la boca. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dos de estas de un clip. Pero ya les digo que esto está divino. Me parece, ya les digo, sí, me parece lo que me voy a pedir otro aquí entre nosotros. Me gusta mucho, me encanta. Vamos a ponerlo aquí para el lado, vamos a seguir. Ajá, esta es una chaquetica. Yo en cuanto me pruebe las cosas, se las voy a ir enseñando. Yo me la pedí esta chaquetica, me la voy a probar así por arribita, pero bueno, no creo que... Después, yo se las enseño paradita, les enseño las ropitas que me compré. Pero bueno, así sentada les digo que me gusta. Yo en sí, mi talla es M, pero no sé por qué me dio por pedirle en L pensando... para que no me quedara tan ajustada, pero me parece que M me hubiera gustado. Es que a mí me gustan las cosas ajustadas. Pero bueno.
Así, ¿qué le vamos a hacer? Déjame echarme bien para atrás. Y bueno, así. Se ve bastante de bastante buena calidad. Finita, es una chaquetica finita. Como para cuando haya un airecito, pues ponértela así por arribita. Y sí, me gusta. Me gusta, sí. Miren aquí. Está muy bien. Ya les digo, me gusta. Esta chaqueta. Sencillita. Estas cositas me las compré yo para probar. Ah, ya. ¿Qué más tengo por aquí? Me compré este jueguito para ahora cuando... Para ahora, para este tiempo. Miren. Qué bonito. Déjame ver qué talla me pedí aquí. Yo pienso que haya sido la M. Y este es el pantalón. Miren. Esto para estar así... Déjame pegarlo aquí. Para estar en la casa. Miren. Qué bonito. Me gusta... Esto me encanta. Sí. Ay, qué lindo está. Love. Miren, qué chulo, mi gente. Gente, no sé, pero mi gente linda que tiene. Bastante buena calidad para el precio que tiene. Está bastante bien. Sí, a mí me gusta. Para el precio que tiene está bien, bien cantidad. Yo me lo voy a probar, ya les digo. Le voy a ir poniendo imágenes. Cuando me lo pruebe, les voy a poner imágenes para que ustedes vean. Pero me gusta. Ay, ay, ay. Aquí tenemos también para mí. Yo cuando pido cosas, pido más para mí que para los demás. A ver, déjame ver. Ah, esto es un jueguito. El chorcito. Este me lo pedí en R. Porque dije, ah, ya, no va a ser que no me sirva. Como no estira. Pero lo veo súper grande. Ay, ay, ay. Vamos a ver si esto me sirve, mi gente. Porque lo veo súper, súper grande. Ya les digo. Yo me los pruebo después. Y le voy a ir enseñando. Le voy a poner el videito por el lado para que ustedes me vean cómo me quedó. Pero no sé, lo veo ancho. Y a mí las cosas anchas que no me gustan mucho. Pero lo veo un poquito anchito. Y este es el pulovito. Que también lo veo bien aquí. Vamos a ver. Porque según tengo entendido, algo que no te sirva, tú lo puedes devolver. Déjame ponerlo otra vez en el mismo día. En su misma bolsita, por si lo tengo que devolver. Porque yo antes me dedicaba, cuando compraba cosas en Shein que no me servía, iba y las arreglaba allí, pero no da resultado. Eso no da resultado. Aquí tenemos ya otro cabello. Cuando mi esposo ve este video, me va a matar. Porque dice, oh, tú estás loca, compras más pelo que nadie. Miren, mi gente, qué rico está esto. Yo, este es sintético. Este es sintético, pero esto está rico, rico, rico. Este pelito suave. Y ve que tiene esta cosita aquí. ¿Ve? Miren aquí, esto es para hacerte una cola de caballo. Un moñito recogido. Miren. Y entonces, bueno, darte la vueltecita por aquí que te queda. Y te queda este moñito, este moñazo. Esto está bello. Una lástima que no me lo pueda probar. Porque bueno, tengo las extensiones. Pero ya, habrá más tiempo para que ustedes me vean esto pues. Déjame ver para que no se me enrede esto aquí. Mira, mi gente, eso está lindo, pero lindo. Qué pelito más suave. Ay, qué rico está esto. Pero... este pelito es, si ustedes lo pudieran tocar, esto es una seda. Esto es una seda. Es que no parece que sea pelo postizo. No lo parece. Me encanta. Esto me priva, mi gente. Me priva. Vamos para el lado. Me parece que ahora lo que viene son cosas de mi esposo.
que hice una excepción esta vez, para que, bueno, y le dije, mira a ver si te gusta algo para que te lo compre. Pero es un poco raro. Pero bueno, aquí tenemos este pulovito, que yo pienso que sí, que le va a servir, yo creo que hasta grande le va a quedar. Es blanco, miren. El pullover, ¿qué les puedo decir? No sé, no tiene tan buena calidad. Es finito, bueno, para el calor. Pero es bastante finito en comparación con los pullovers que tiene. Se transparenta así bastante la tela. Pero está bastante bien. Yo pienso que aquí, como todo, muchas cosas te salen buenas, otras no. Déjame ver qué es esto. Esto es un par de gafas que yo me pedí. Sí, yo. Mis gafitas. Mire. Sí, miren esto. Mi gente, pero miren aquí. ¡Wow! ¿Cómo me queda esto? Pero estas gafas sí que me quedan divinas. ¡Ay, deja que me vea en el espejo! ¡Ay, qué lindas están! No sé por qué, pero me gustan. Vamos a ver cuánto le dura este dorado a estas gafitas, mi madre. Pero bueno, vamos a ver si la puedo disfrutar. Miren aquí, qué lindas están. Miren, miren qué belleza. Son plásticas, pero me gustan cantidad. Están muy bonitas. Me gustan. Y cuando, bueno, se le vaya cayendo el dorado, pues se bota. ¿Qué le vamos a hacer a eso? Pero sí. Están bonitas. Díganme ustedes, a ustedes también les gustan. Esto, no sé, me gusta. Me gusta esta comprita. Y creo que voy a seguir comprando aquí. Ay, esto sí que es un problema. Un problema, pero grande. Ay, mire, se sale por el otro lado. Ay, Taimi. Voy a ponerla así bien. Cosa de cuidarla. Y ponerlas aquí. Ya les digo que esto es un problema grande. Esa página. Bueno, aquí tengo una cosa de mi esposo. Yo creo que esta ya es lo último. Déjame ver. Yo pedí dos. ¿Dos? Hay que devolver uno porque sin querer pedí dos. En realidad era uno solo el que yo quería, no dos. Pero bueno, miren aquí. Así se ve. Miren esto. Miren. Para mi esposo, para la casa. Esto le va a quedar a él. Esto está súper ancho. No sé si a él le gustará así tan ancho. Pero yo lo veo bastante ancho. Para él. Vamos a ver. Cuando él se lo pruebe. A ver qué dice. Y este es el pantalón. Miren aquí. Ya les digo, también así para la casa, sí tiene buena la calidad, sí está buena. Esta sí tiene una buena calidad. Y ya les digo, para la casa, para ir un momentico a comprar algo con este jueguito, sí, está bien. Miren, está bien. Lo que ya les digo, estoy viendo que está doble, no lo voy ni a abrir. Para poder regresarlo, porque yo en sí dos no quería. Así que este lo voy a devolver. Tengo que mirar a ver si fue un fallo mío o a ver qué fue. Y esto. Miren aquí. No lo les había enseñado, este cintico que vino con el jueguito, que viene con este cinto también. Ahora lo vi ahí, no ni me había dado cuenta. Estos son blumes o panties, como le quieran decir ustedes. Que me los pedí así, ¿ves? Con esta franja.
para que me recoja un poco la barriguita esta mía. Y esta talla es la M, que no me lo quiero pedir grande para que me recoja bien. Se ven bastante, bastante buenos. Son tres, un huequito de tres. Miren aquí el negro y el otro, el gris y este color, como color piel. Muy buenos que están, mi gente. Sí. Ah, y ven que no, ni una marquita ni nada cuando te lo pones. Ven que no te deja porque esta vez sí, no tiene cosido ni nada. Y está, este sí está bueno. Muy, pero muy buena calidad que tiene. Muy buenísima. Vamos a ver si me recoge bien aquí la cuestión. Eso es lo importante, a ver si recoge la cuestión. Y bueno, ya, estas fueron las compritas que hice. Ya les digo, esto lo voy a devolver. El paquete ese que parece que fue doble, sin querer. Y ya veré el jueguito amarillo si me queda bien. Yo lo no lo devuelvo, pero si no, lo voy a devolver también. Déjame dicho ustedes en los comentarios si han pedido algo en esta tienda de Temu o Timu, como le quieran decir. Si se han arriesgado y han pedido algo. Yo les puedo decir que están bastante bien las cositas que me pedí, que la calidad está bastante buena de estas cosas que yo tengo aquí. Algunas, como el pullover, no tiene una calidad muy, pero bueno, para el precio que tenía ese pullover, es normal. Pero me gusta y voy a seguir pidiendo cositas ahí. Así que ya ustedes saben. Ya encontré otro lugarcito para comprar, no solo en Shein. Y ya les digo, me gustaron las cositas. Déjenme dicho en los comentarios si les gustó también las cositas y si han comprado alguna vez en esta tienda online. Si la conocen. Y ya voy a dejar este videito hasta aquí porque esto es para que no se haga tan largo, ¿me entienden? Bueno, mi gente linda, como siempre digo, los quiero mucho. Besitos para todos y nos vemos en un próximo videito. Hasta la próxima. ¡Chao!